Muy buenos días a todos los televidentes que en este momento están con nosotros. Su programa de mañana está iniciando y inmediatamente quiero darle los buenos días y saludar a Francis. Hola, ¿cómo Carolina, estás? Bien, bien. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que tanto lo necesitamos, y que también proteja a San Francisco de Macorís. Y esperamos que todo el proceso de paro dé sus frutos, ya que se asumió y se estableció con el propósito de procurar conseguir las reivindicaciones de tanto tiempo. Pero a la vez pedirle al movimiento que garantice la seguridad de las demás personas y que respetemos el libre tránsito y que no hayan desórdenes, que la autoridad pueda mantener en orden este proceso. Yo soy Francis Rodríguez, agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, por el canal 10 de Telenor. Hoy es miércoles 7 de agosto 2019. Francis, vamos a escuchar cómo está el tiempo, cómo está la temperatura, qué nos espera el día de hoy a propósito de esas agüitas que estuvieron cayendo ayer. Que son necesarias, ¿eh? Vital. Y que definitivamente Fulvio nos tiene acostumbrado. Vamos a darle lectura a la predicción de este día. Onda tropical salió de nuestro territorio, vaguada provocará aguaceros y tronadas. La onda tropical que provocó aguaceros dispersos con tronadas y en varias localidades del país se alejó de nuestro territorio y fue localizada en la madrugada de hoy sobre el canal del viento, mientras que una vaguada en altura sobre nuestra área de pronóstico se mantiene generando condiciones de inestabilidad y humedad para que continúen los desarrollos nubosos acompañados de tormentas eléctricas en varias localidades de las regiones noreste, sureste, cordillera central y en el Gran Santo Domingo. Las condiciones del tiempo estarán asociadas a un ambiente de humedad e inestabilidad favorecido por las vaguadas en varios niveles de la troposfera. Por lo tanto, seguirán aguaceros aislados con tormentas eléctricas, ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre la zona fronteriza cordillera central y las regiones suroeste, noreste y sureste. Así están las condiciones del tiempo para este miércoles 7 de agosto. Saludar, Carolina, a toda la gente de Tenares, Salcedo, de todo el litoral de la provincia de Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná. Toda la zona y todos los lugares donde llega Telenor. También hay que recordar que a través de la página web www.telenor.com.do y la transmisión en vivo por Facebook que se hace, ya hay amigos televidentes preguntando qué hay sobre la huelga, sí, a través de las redes sociales. Ya. Y nosotros debemos indiscutiblemente tratar este proceso huelgario acá que vive San Francisco de Macorís. La ciudadanía siempre se resguarda, las calles muy solitarias. Anoche, en el día de ayer, en la noche, incendiaron neumáticos. Temprano en la tarde también se pudo ver en diferentes puntos de la ciudad, calles principales donde generalmente no estamos acostumbrados a ver, como en la calle Castillo, cerca de Norte, en la Salcedo también hemos visto que está militarizada, si se quiere, la calle, está siendo velada por los agentes de seguridad para evitar que desaprensivos quemen neumáticos, dañen comercios, dañen a la seguridad, la integridad de los ciudadanos que están o que salen a trabajar. Hay que decir que ciertamente esto no garantiza el hecho de que nos pueda suceder o pasar alguna situación en la calle, porque no hay un control total de lo que pueda suceder. La ciudadanía debe de estar pendiente a las informaciones que más adelante también le estaremos trayendo. Hay que decir que ayer le preguntábamos al vocero del Falpo sobre
dos procesos vulgarios de la unificación y de lo que conlleva dos semanas consecutivas con huelgas, aunque hay una que es regional y otra local, pero a nosotros nos veremos afectadas por las dos. Entiendo que debió de sopesarse esto, que debió de evitarse que San Francisco de Macorís tenga dos días de paro laboral, de todo lo que tiene que ver con el comercio, de todas las actividades que día a día se realiza en un pueblo. Ciertamente son demandas muy justas, muy necesarias, como es el puente de Ugamba, donde esos ciudadanos tienen tiempo solicitando, y con esta situación de que no se le ha podido resolver. Nosotros nos sumamos a esta denuncia, a de que se les resuelva. Vimos, y más adelante estaremos también presentando las declaraciones del gobernador, que dice que no está de acuerdo. Pero ¿por qué no les resuelven? Es la pregunta. Mira, ¿por qué hay que llegar, Carolina, a este punto? Gobierno, sobre todo, ha jugado al silencio por mucho tiempo. Ha sido el fuerte de Danilo Medina. Pero también ha sabido sortear los tiempos y los momentos para ofrecer o para iniciar una obra que por mucho tiempo se le ha estado pidiendo. Y eso es con el único objetivo de la politiquería barata, de darnos a nosotros o al pueblo lo que nos corresponde por derecho, como si fuera un favor, para que haya agradecimiento. Que gracias a la gestión, gracias a esto, gracias a lo otro. Sí, sí. Y definitivamente le hemos reguardado al Estado ese carácter de reparto y de rentismo, porque definitivamente, ¿tú sabes lo que le cuesta a San Francisco de Macorís el hospital? Pero no a San Francisco solo, al país. Ese hospital empezó con una proyección. Se le llevó a otro nivel y ya va en otro nivel y no se sabe cuándo va a terminar, en cuánto va a terminar. Sí. Todavía hoy no se tiene claro en cuánto va a terminar. Me refiero a que son mecanismos de rentismo y de mecanismos de captar recursos frescos sin control, porque está dado de que ahí se está construyendo. Por eso tenemos los cuestionamientos de qué le puede representar el puente de Ugamba al gobierno. Muy mínimo. ¿Qué le puede costar? Es un gasto para hacer un ejercicio. Entonces, de esta forma, el país no terminamos de concientizarnos para hacerle saber al gobierno, a los gobiernos, a los gobernantes, a los políticos, y nosotros como políticos, los que somos políticos, debemos procurar ir resolviendo, enmendando esos errores del pasado y que todavía permanecen hoy día. Por eso es que tú ves la trastada de por qué se hacen estos movimientos. Vamos. Que muchas de ellas hay que identificar, y así lo siente una gran parte de la población, que no es más que para hacerse sentir y ser rentable también. Vamos. Pero en este caso, el llamado de un sector a huelga y el llamado de otro sector pone en condiciones precarias a la sociedad, que lo que busca es paz y que ha estado sorteando entre una crisis política que había en el país, que mantenía cesado las negociaciones. Eso a nosotros nos preocupa por lo que representa en costo un cierre próximo, en la próxima semana. Eso afecta a todos los sectores. Nosotros tenemos declaraciones del gobernador donde pues declara que no está de acuerdo y rechaza el llamado a huelga que tenemos hoy en San Francisco de Macorís. Vamos a presentar las declaraciones.
Bueno, una pena. Nosotros no podemos darle otro calificativo a un llamado de esa naturaleza, porque yo no veo motivo suficiente para mantener un llamado a paro de labores. Yo no sé si Macorís querrá pararse. Si se paran el comercio y el transporte, eso es un problema de ellos. Porque la verdad es que no hay razones suficientes para que el comercio aquí se pare, ni tampoco necesitamos que se pare el comercio aquí. Por eso yo digo que es una pena que el comercio y acaten ese tipo de llamado, porque aquí lo que hemos dicho siempre es que lo que nosotros necesitamos es trabajar mucho, no parar los trabajos. Pero estamos en un régimen totalmente democrático, donde usted tiene su derecho, y si uno de los derechos suyos es no trabajar, si usted quiere, pues son sus derechos. Pero también hay otro, que es que si yo quiero trabajar, que me dejen hacerlo. Que no haya ningún tipo de represalia porque yo quiera trabajar, ni mucho menos que me vean a amedrantar para que yo cierre mi puerta de mi negocio. Yo pienso que aquí estamos un poco desequilibrados todo el mundo, porque veo otro llamado para allá 12. Entonces yo pienso también que en vez de que las huelgas hagan falta, porque yo pienso que deben ser 10 o 15 huelgas, no una ni dos. Y también porque hay que hacer un centro bien grande de psiquiatría aquí en San Francisco de Macorís, porque nos estamos poniendo locos. Juega el día mañana, juega el día 12, juega el día 13 y todos los días. Entonces así no. Con eso siguen contribuyendo a que Macorís no se le borre la etiqueta negativa que tiene la gente de nosotros. Ellos dicen que el gobierno no ha cumplido en esta ciudad. Ellos sí dicen cualquier cosa, porque esa es su razón de ser. Ellos no tienen otra razón de ser, a menos que no sea negando la cosa. Así que yo eso no le hago caso. Ellos saben que están haciendo, pues yo vivo en Macorís. Ellos viven en San Francisco de Macorís. Y hay gente buena, sensata. Pero hay otros, ¿no? Hay otros que están desfasados totalmente. Bueno, de igual manera, nosotros recibimos la información y es importante que están todas las autoridades den su punto de vista y así la sociedad puede entender cuál es el desenvolvimiento de este proceso huelgario. El general garantiza seguridad ciudadana durante la huelga. Vamos a ver qué nos dice Horizon Olivense Minaya. Como siempre lo hemos hecho, garantizamos el orden público, le soltamos a ellos hacerla como debe ser, pacífica. Esperamos la respuesta también de los comerciantes, porque una cosa es que ellos quieren hacerlo y una cosa es a ver si la sociedad de verdad de Macorís desea un paro, donde vemos el dinamismo del comercio en Macorís, cómo se ha venido manejando el comercio, la producción, el cacao, los productores de cacao, el ganado. O sea, yo les exhorto sí que ellos hagan su paro tranquilo, en paz, y nosotros soltamos seguridad total a la provincia y al municipio de Macorís. También vamos a contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Ayer tuvimos una reunión con el Comando Conjunto Norte, aquí tuvo el general Betance, el contraalmirante Betance, junto con el general Nadal de la Primera Brigada, donde a partir de esta noche o esta tarde empiezan a llegar los refuerzos de las Fuerzas Armadas, cazadores, miembros de la Brigada de Infantería, del Ministerio de la Fuerza Armada también. Van a llegar los drones, de la policía viene el INSE, SUA, contramotines. Vamos a tener un suficiente personal para garantizar el orden en con lo que es la zona de la provincia y el municipio de Macorís. Históricamente en estos movimientos huelgarios, general, previo, en horas de la noche, se han materializado tipo hechos delictivos, saqueos. Nosotros garantizamos, por encima de lo que sea, nosotros vamos a tener el orden público
A partir de hoy y desde ayer en la noche lo implementamos. Ya con los refuerzos que nos llegan esta noche, ya tenemos un plan de operaciones para todos los barrios, mantenerlo como debe ser. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para que haga tranquilidad en la población. El que se salió de su carril, preso, dependiendo cómo él se enfrente a la institución. Si está preso, preso lo traemos. Si no enfrentó, lo vamos a enfrentar. Parte última. El general, así con su calma, yo creo que sí que ha mantenido la calma en San Francisco de Macorís. Y reconocemos el trabajo social que a la vez realiza desde cuando estuvo la primera vez, dejó establecido un mecanismo de relación en actividades sociales y la policía. Incluso de ahí surgió esa interacción con el pastor David Fix, que espero se encuentre. Y dentro de todo esto, creo que por primera vez vemos un despliegue de distintas instituciones para garantizar el orden público en San Francisco de Macorís. Y creo que es un proceso verdaderamente de seguridad del municipio, teniendo la intervención del Comando Conjunto, la Segunda Brigada, la Primera Brigada, cazadores, hay que resaltar, los SWAT, Francis, y los linces. Que en los últimos procesos huelgarios, la Policía Nacional ha asumido ese rol de posición muy firme de no permitir que desaprensivos, que si los mismos manifestantes o quienes están en apoyo al proceso huelgario. O los que se salen del carril. Gracias, como decía el general, el director del comando regional. Escúchame, Carolina, que de hecho el movimiento ni lo garantiza Joel, ni lo garantiza el mismo que creo que, Raúl Monegro, que no podemos decir que sea el movimiento el que haga eso, sino que son individuos que se encapuchan, pero que salen. Entonces tú no puedes hacer algo y decir yo no soy responsable de eso. Bueno, tú, ellos lo que alegan es un aspecto de ellos responsabilidad. Ellos lo que alegan es que lo mantenga la autoridad. Policía. Yo mando a hacer el lío y que la policía resuelva. Y me disculpa, Raúl, que ayer le enfocaba esa parte. Sí, claro. Varias veces. Pero si yo llamo a huelga, claro está, ellos no son policía, ni mucho menos, pero por lo menos compórtese. Sí, o trate de comportarse. Trate y de hacer llamados a los mismos grupos de que no se salgan de su carril. El director, el Orison Olivencia, ha sido muy contundente. O sea, como bien dice Francis, tú lo ves muy tranquilo, pero dice, o sea, si nos enfrenta, lo vamos a enfrentar. No vamos a permitir que San Francisco de Macorís, sus ciudadanos sean afectados, que la tranquilidad pues sea corrompida de alguna manera. En los últimos procesos huelgarios hemos visto que la policía ha asumido este rol. Drones, los SWAT, o sea, yo recuerdo hace como 3 o 4 manifestaciones anteriores que la fuerza policial que había en San Francisco y hasta se... En manera de jerga se decía, bueno, pero es en una guerra que estamos porque la policía asumió que no iba a dejar las calles a mano o en mano de los aprensivos. Nosotros entendemos que en relación a la información o a lo que dice el gobernador de la provincia de Duarte de que no es necesario, o sea, el enfoque principal que él da a sus declaraciones es de que no, o sea, que no debió de hacerse la huelga, pero no veo que habla sobre las situaciones o esas demandas, ni una mínima referencia a la resolución de esos problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar el proceso? El punto es denostar, nosotros no estamos de acuerdo con que se paralice la ciudad, de que se debilite el comercio, pero es como te digo, en el llamado hay puntos que corresponden al Estado, denostarlo,
no creo que sea la respuesta correcta. Y que no da una respuesta, no dice nada, no se refiere a la demanda de esto. O sea, la hace, la echa de un lado. Es que estamos muy bien, les resta, Carolina, les resta importancia. El proyecto de comunicación es que estamos muy bien, que aquí no hace falta. Les resta importancia a esos ciudadanos de Ugamba. Les resta importancia a esa solicitud, por ejemplo, de la Plaza de la Cultura. Son demandas muy justas y necesarias para San Francisco. Aparte de todo lo que conlleve los procesos huelgarios, son demandas muy justas. Y no vemos a un gobernador, a un representante del gobierno central, a un representante del partido de turno, o sea, de decir nada, de no darle respuesta, y lo ignora totalmente. Creo que esas declaraciones debió de ser un poquito más esperanzadora de parte del gobernador. Sobre todo que haya una verdadera continuidad de lo que hace una semana atrás el propio gobernador logró, de que viniera el de la ISOES a hacer una especie de levantamiento y iniciación de y inicio de la construcción del puente de Ugamba. Al parecer eso es letra muerta, y en esa parte nuestro amigo gobernador, el señor Antigua, le debe dar una respuesta, porque hacer ese aparataje de llevar a una comitiva de Santo Domingo, al senador, a todos los que participaron, el propio viceministro, creo que vi a nuestro amigo Emmanuel Trinidad, quien aspira a la candidatura de alcalde de San Francisco y tiene muy claro lo que son las necesidades de este pueblo y de Ugamba en especial. Allí, si usted dio el paso, debió de existir un movimiento de tierra, un levantamiento real, que la gente se interesara por decir, están trabajando. Pero sí, llegamos al proceso huelgario y no hicieron nada. No lo entiendo. Porque es que no les interesa. No lo entiendo. No quisiera utilizar el término de que no les importa, pero aparentemente es eso. Bueno. ¿Qué continúa? Más procesos huelgarios aparte del de esta semana. Como decía Raúl ayer, las luchas van a seguir. Entonces, ¿qué nos espera San Francisco de Macorís? Hay algo que Raúl, no sé de quién es que le está dando una orientación que para mí es errada. No quise seguir la discusión porque conozco muy bien lo que es el tema del tránsito en la ciudad de San Francisco y lo que representa para nosotros la circunvalación, sobre todo para los vehículos que vienen de La Vega, que van a Nagua desde La Vega a Santiago diario, vendedores, transporte de carga, para la misma producción de la zona de salida a Nagua o de la vía a Nagua de Pimentel, Castillo, para cruzar a La Vega, Santiago. Es un tránsito que nos libera de la carga. Es que están desenfocados realmente en las necesidades perentorias. Entonces, un equipo de ingenieros. Así iniciamos en De Mañana, este miércoles 7. Estamos en espera de las primeras imágenes de la ciudad de San Francisco, cómo amanece, cómo se está desenvolviendo la ciudad, el tránsito y el mismo proceso de paro municipal, llamado por el Falpo y algunos movimientos locales en reivindicación de los puntos, ¿verdad?, que tienen años de llamada. Vamos, tenemos una llamada. Buenas. Previo. Buenos días. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Buenos ¿Aló? Días. Díganos. Es Francisco Alberto. Francisco Alberto, ¿cómo? Adelante. Saludos, Francisco. Mira, respecto de la situación de San Francisco de Macorís. Mira, cuando tú ves un pueblo que el gobierno no le pone atención, ni las autoridades, ese pueblo no va a salir hacia adelante, a progresar. Ese pueblo no nunca va a progresar, porque ellos son los que hacen el caos en este pueblo respecto a la huelga. Son ellos que hacen la huelga, no son esos muchachos, Raúl. Ellos tienen que hacer resolver los problemas para que este pueblo siga progresando hacia adelante.
son las autoridades que tienen este pueblo un caos. No resuelven los problemas. Que tienen más de 20 años aquí las obras. Y ellos le pasan por arriba. Mira, mira lo que hizo la tormenta que vino, que iba a resolver ese puente rápido. Y mira cómo lo tienen a estos grupos, durmiendo, al helado lo tienen. Entonces, así es que este pueblo tiene que seguir con su lucha. Muchísimas gracias. Y la misma circunvalación que la han inaugurado, la apertura, dos veces. La han picado tres veces. Solicitan a la prensa, hacen un alboroto y ahí está eso parado. Dios mío, qué falta de respeto a la ciudadanía. Continuamos en su espacio de mañana e inmediatamente necesitamos informarnos. Información, Francis. Vamos a ver qué trae Vladi. Buenos días, Vladi. Buenos días, Vladi. La gente esperando. ¿Qué tal, Francis? Buenos días, hermano. Aquí presente, a Dios las gracias. Aunque le recesamos el día de hoy para dar paso al llamado, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y Carolina? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Como siempre, aquí estamos, ¿verdad? Debo explicarle, Vladi, excúsame, ¿sí?, a Carolina, cuando yo digo presente, que tú me dices aquí presente, sí, es que nosotros tenemos el plan de que los estudiantes se mantengan presentes en las escuelas como en la universidad. Es un asunto que estoy asistiendo a mis deberes como joven y estudiante. Ok, muy bien. Sí, porque siempre te veo así. Así mismo es, así, ya bueno, aclarado. Yo quiero, aunque, bueno, al final, ¿verdad? Porque ayer no se pudo, pero caramba, nunca es tarde y al final debo de hacer algo que debí de hacerlo ayer, pero okay, bueno, un poquito más esperamos adelante, un poquito más adelante, ¿verdad? Vamos inmediatamente, Francis, Carolina y todo el público, ¿verdad? Con las noticias. Inmediatamente en el ámbito internacional, miren, reclaman salida del presidente de Honduras por acusación de narcotráfico. Miles de hondureños marcharon ayer para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado en el Tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico, algo que el gobernante niega. Veamos. Miles de manifestantes hondureños recorrieron el bulevar Suyapa de la capital el martes, donde fueron recibidos con gases lacrimógenos por la policía. Estudiantes de la Universidad Nacional que participaban en la protesta atacaron a los policías con piedras, lo que desató una batalla campal que se prolongó varios minutos. Los cerca de 10.000 manifestantes exigían la salida del presidente Juan Orlando Hernández, señalado en un tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico. ¡Que salga ese narcodictador de la presidencia! ¡El pueblo no lo quiere! ¡Que no lo pueden entender! ¡Fuera, jo! Y esa es la única consigna que puedo decirles. ¡Fuera, jo! La marcha fue convocada por trabajadores estatales de la salud y la educación junto a partidos de oposición en videos difundidos por redes sociales. Y se someta a la justicia que está pidiendo el Distrito Sur de Estados Unidos. Los partidos de oposición alegan que Hernández ganó las elecciones de noviembre de 2017 gracias a un fraude respaldado por... Así se encuentra, señores, Honduras en medio de estas protestas por la salida del presidente de esa nación. En el ámbito nacional, renuncia fiscal vinculada al escándalo de droga en la peluquería en Montecristi. La fiscal Lisette Núñez, acusada de estar vinculada o involucrada en la colocación de droga junto a miembros de la DNCD en una peluquería en en Montecristi, ha renunciado. Veamos. Carmen Lisette Núñez renunció en el día de ayer como fiscal de carrera. ¿Qué pasará ahora con las investigaciones? Las investigaciones continúan, no se detienen. Esta renuncia inclusive facilita todo el proceso porque, como todos ustedes saben, como fiscal de carrera, en un eventual proceso de investigación y disciplinario, pues hay que agotar un proceso mucho más, digamos, largo, que si una vez las investigaciones que se están llevando a cabo arrojan que ella tuviera su responsabilidad comprometida penalmente,
pues entonces el proceso es mucho más corto. Ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de la representante de la institución al momento de informar sobre la renuncia de esa fiscal. Entrando en el ámbito local, regional, inmediatamente hacemos contacto con las primeras imágenes del día de hoy de cómo amanece San Francisco de Macorís, la zona norte, y específicamente vamos a ver dónde se encuentra. Ahí están las imágenes de, en estos momentos, cómo se encuentra la... esto es Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís. Mientras vemos las imágenes, son acabaditas en vivo en estos momentos, como los SWAT, como la Policía Nacional se desplazan a lo largo de la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís, mientras observamos cómo prácticamente el comercio ha optado por cerrar sus puertas en esta vía de tanto movimiento, una de las principales aquí en San Francisco de Macorís. Observen las imágenes como los centros ferreteros, los centros comerciales que están ahí en la Avenida Libertad, los autoadornos, repuestos, han optado por cerrar sus puertas. Observamos en estos momentos cómo están apostados en diversas esquinas, intersecciones de la Avenida Libertad, agentes policiales. Y el ambiente que se observa hasta el momento es un ambiente de calma. En vivo, imágenes en estos momentos que nos llegan. Ahí está apostado nuestro corresponsal, reportero gráfico Ramón Hernández en Willy, o el Willy en la Avenida Libertad. Hay que decir que en comparación con otros movimientos huelgarios, ¿verdad? Ya para esta hora se observaba incluso cómo amanecía esa zona, esas intersecciones con basura, desecho en las calles, pero observamos una Avenida Libertad despejada, una Avenida Libertad con un tránsito muy reducido. Claro está, hay movimientos de algunas personas, claro, porque no es una guerra, no es una guerra que estamos, hay muchas personas que quieren salir a las calles a buscarse el pan de cada día, pero es reducida, como vemos las imágenes. El flujo de tránsito principalmente, muy mínimo. Así amanece la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy, en este llamado a huelga por 24 horas convocado por el movimiento social y popular de esta ciudad, el reclamo de la construcción, la salida de diversas obras que aún según ellos el gobierno ha incumplido. Tal es el caso, como hemos mencionado, el puente en la comunidad de Ugamba. Están pidiendo también, clamando justicia por la muerte de Vladimir Bardera. Exigen la construcción de la carretera de Río San Juan, entre otras obras aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, más adelante nosotros también volveremos y ya conectaremos una vez más en vivo para mostrarle todas las incidencias, lo que está ocurriendo en el día de hoy en este llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, en vivo. Miren, señores, fiscal titular dice se encuentra en etapa de investigación el policía que está acusado de matar dos jóvenes a tiro, supuestamente de manera errónea, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que nos dice Smarlin Rodríguez. Adelante. En cuanto a ese proceso, obviamente se encuentra aún en la etapa de investigación. Próximamente se estará presentando el acto conclusivo, que todo indica que se tratará de acusación en virtud de los hechos en los cuales el mismo ha podido ser individualizado. ¿Qué ha pasado con su medida de coerción? Se mantiene bajo la misma medida de coerción, que es la relativa a la prisión preventiva. Ahí están las declaraciones de la fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez, al momento de ofrecer las declaraciones. Hay que decir que quisimos también cuestionarle sobre supuestos privilegios que este hombre, que este policía, mejor dicho, está recibiendo en prisión, está siendo trasladado sin ningún tipo de esposa, camina suelto por los pasillos. La fiscal rehusó, no quiso ofrecer ningún tipo de declaraciones en torno a esas denuncias.
Familiares de joven ultimado por la policía denuncian, acusado tiene privilegios. Vamos a escuchar entonces, bueno, ya veíamos y le decíamos, ¿verdad? Y a propósito de eso, la fiscal rehúsa hablar de los privilegios que tiene este policía. Mírenlo ahí cómo va en el centro, señores, sin esposa, caminando normal. Ningún privado de libertad, acusado de la magnitud que este hombre está, anda así en los pasillos del cuartel, del Palacio de Justicia. Ninguno, se lo puedo decir, porque le hemos dado seguimiento a muchos casos aquí en San Francisco. Y miren cómo este agente o ex agente se desplaza y camina. Ahí está, señores. Increíble. Wow. Miren, comerciantes en esta ciudad, bueno, comerciantes en esta ciudad rechazan huelga, piden que respete su decisión. Escuchemos a Rafaelito Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas. Adelante. Nosotros, como todos sabemos, estamos inmersos en lo que es un momento de, podríamos decir, de crisis financiera, en donde todos los comerciantes y empresarios hemos sentido una merma muy considerable en lo que es el flujo económico y en las ventas en sentido general. Sí, cierto. Si las movilizaciones se llegan a tornar un poco violentas, ustedes van a cerrar las puertas. ¿Cerrar las puertas? Obviamente que siempre estaremos prestos a la determinación de la situación en sí del momento. Es por eso que hacemos el llamado a que los comerciantes que decidan por cuenta propia pues abrir sus puertas, queremos que los convocantes a huelga pues les respeten esa decisión. Les respeten la decisión y que la huelga en sentido general sea pacífica. Pero además llamamos a la prudencia y tomamos en cuenta también lo que es el llamado a los comerciantes para que tengan mucho cuidado en la protección, para la protección de sus clientes. ¿Y de sus empleados? Obviamente que es el valor más importante de una empresa. El personal debe de ser protegido en todo momento y si hay situaciones que lo ameriten, pues obviamente estaremos cerrando los establecimientos que corran el peligro de desprotección en sentido general de su seguridad. Está Rafaelito Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas en San Francisco de Macorís. Señores, miren, impactante, un hombre sobrevive a una fuerte descarga eléctrica que recibió en Sánchez, Samaná. Leonicio Martínez sufrió la descarga eléctrica y cayó de un segundo nivel en Sánchez. Este hombre es conocido como un acofrador. Son de estas personas que antes de tirarle el plato, el techo a las viviendas, son los que colocan las tablas primero. Y este hombre hizo contacto con un cable de alta tensión. Su rostro lo hemos difuminado porque, caramba, es fuerte. Escuchemos. Yo estaba armando los hierros, la torre, como le dicen. Ajá. Y fui a poner un tubo al alambre para que el alambre me jaló por encima. ¿Un alambrado entonces? Ajá. ¿Y usted hace? ¿Qué usted se dedica? Yo me dedico a la construcción, a echar plato. Yo trabajo con un equipo allá de ¿Qué usted estaba haciendo cuando eso pasó entonces? Armando la torre. ¿La torre? Ajá. ¿La torre para pegar los bloques? Okay. No, la torre para subir la mezcla. Para echar el piso allá arriba. ¿Usted banista, No. ¿Qué usted? Constructor de echar plato de casa. Ok, el encofrado. Usted estaba haciendo como le llaman el encofrado. Ajá, entonces, sí. ¿Entonces qué pasó? Me tiró el alambre para abajo. Wow. Sí. ¿Dónde ocurrió eso entonces? En Sánchez. ¿Usted perdió el conocimiento total? No lo perdí. No. De que el alambre me soltó, yo volví a mi normalidad otra vez. ¿De qué nivel fue ese? De segundo. ¿De segundo nivel? Ajá, de segundo piso. Declaraciones, ahí están las declaraciones de este señor, repito, cofrador o acofrador, carpintero, que recibió esta fuerte descarga eléctrica. Bien, vamos y volvemos una vez más hacer contacto con Ramón Hernández, el Willy, quien en estos momentos se encuentra con el vocero del Falpo aquí en San Francisco de Macorís, Raúl Monegro. Buenos días, Raúl. Mira, en primer lugar, nosotros creemos que
el pueblo ha hablado. A tempranas horas, desde ayer, ya se sabía que todo San Francisco de Macorís iba a apoyar este movimiento. Y saludamos esa actitud de este pueblo que se levanta en pie de lucha de unas autoridades indiferentes ante unas autoridades que parecen animales, que no entienden que este pueblo quiere que se le construya su Plaza de la Cultura, el Puente de Ugamba, que se construya la carretera San Francisco de Macorís y San Juan, el sistema cloacal, que se le entreguen los terrenos que está ocupando Agricultura, la UAS, para que construyan nuevos edificios, que se haga un puente, un cuartel de bomberos diferente al que tenemos y en otro lugar más adecuado para que el servicio de esa institución sin fines de lucro fuera, pues, sea más adecuado. Pero también creemos que es la demanda número uno de este pueblo, que tiene sed de justicia en el caso del compañero Vladimir Antigua, que se presenten a la justicia los policías asesinos. Todo eso es lo que le da razón y lo que le ha dado justeza a este llamado que ha acatado todo San Francisco de Macorís, todos los sectores, y nosotros debemos felicitar a los comerciantes, debemos saludar a los choferes, debemos saludar a la ama de casa, a los chiriperos, a todo el pueblo en sentido general que ha asumido esta lucha con mucho civismo, con mucha tranquilidad, pero sobre todo con mucha contundencia de darle una bofetada a ese gobierno de corrupto y de que se cubren con la impunidad en la justicia y que no invierten el dinero donde tienen que invertir, y es en obras que vengan a beneficiar a este pueblo. Mira, para las autoridades nunca hay momento. Sí hay momento y hay tiempo para ellos llevarse dinero de este pueblo, para dejar este pueblo desamparado, para ser indiferente ante los reclamos. Este no es un movimiento que se decretó de un día para otro. Y el gobernador y las autoridades del gobierno de Danilo Medina deben saber que tenemos un proceso de movilización con diversas actividades de más de 3 meses, y ellos no se han dignado en construir o en dialogar con este movimiento social, con el pueblo, para decirle qué hay en realidad, qué se va a iniciar, qué no se va a iniciar, qué posibilidades hay de que algunas de esas obras se inicien en lo inmediato, otra a mediano plazo y otra a largo plazo. No tienen solución a los problemas, sin embargo le huyen a este pueblo siempre y cuando no sea en campaña, porque si estuviéramos en campaña, estuvieran metidos, estuvieran ofreciendo, hablándole mentiras con demagogia. Pero este pueblo conoce de toda esa mentira, de toda esa demagogia, y por eso en el día de hoy se ha paralizado totalmente, para darle una señal a ese gobierno de que este pueblo está en pie de lucha y que no va a descansar hasta tanto no se le construyan cada una de esas obras y se haga justicia en el caso de Vladimir Antigua. Observamos que algunos centros comerciales han mantenido sus puertas desde tempranas horas de la mañana del día de hoy cerradas. Ellos han expresado públicamente su indignación, su inconformidad ante este llamado, expresando su rechazo total. ¿Su opinión sobre esto, Raúl? Mira, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. Por eso vivimos en democracia. La democracia plantea eso. Siempre y cuando no afecta los intereses de otros. Nosotros somos respetuosos de eso. Sí, hemos visto que el comercio, casi en su totalidad, ha cerrado su puerta, está apoyando este movimiento, porque así nos lo manifestaron muchos de los comerciantes de San Francisco de Macorís y muchos de esos dirigentes que han estado trabajando para ese sector. O sea que nosotros no nos preocupa, y la democracia plantea eso, el derecho a discernir, y debe haber, todo el mundo no puede estar de acuerdo en X o cualquier momento. Ahora sí le decimos a esos comerciantes que no están de acuerdo que el abusador, que el criminal, este gobierno, que a ellos le cobra grandes impuestos y se lo llevan entre los bolsillos para suplir la necesidad de la corrupción que ellos han producido. Esos son el enemigo del pueblo, no es el pueblo que simplemente protesta, que ejerce un derecho que está establecido en la Constitución, de paralizarse, de protestar, de buscar mejores condiciones de vida. Entonces ellos deben reclamarle al gobierno que resuelva los problemas, para que entonces los llamados no se produzcan, ni las movilizaciones se produzcan en San Francisco de Macorís. No al movimiento popular, ni al pueblo en sentido general, de que no luche. Es el gobierno el culpable de toda esta situación, que no resuelve lo pequeño
pequeño, pero tampoco resuelve lo complejo. O sea que es un gobierno que solamente tiene su mirada en llevarse los recursos de este pueblo y producir mucha pobreza. Gracias a Raúl Monegro, en vivo totalmente a esta hora de la mañana. En De Mañana conectamos con él. Gracias a Raúl, y nosotros continuamos dándole verdad, cobertura total desde este espacio a todo lo que acontezca en el día de hoy en San Francisco de Macorís. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares a esta hora tempranito. Francis Carolina, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, Vlad, y aunque le faltó algo que tenía que hacer, yo estaba pendiente. Yo sí me quedé esperando, él dijo que tenía algo miren, que hacer. Miren, pedimos excusa a las personas que han mandado mensajes de que no estaban escuchando. Y es que deben hacerle... ¿Está ahí, Vlad? Vamos a ver. Hermano Vlad, dígame. Y uno que salió, yo salí de aquí inmediatamente a trabajar y no conecté en las redes, parece que Vlad te captó. Sí, sí. Vamos, decías, ya para darle respuesta a los amigos televidentes. Que lamentamos que algunos amables televidentes nos mandaron su reporte de que no estaban escuchando la entrevista. Es que con este sistema de transmisión en vivo, se debe de dar al botón de audio dos veces y automáticamente entra en la otra línea, porque normalmente escuchamos normal el televisor. Y con este tipo de transmisión en vivo, mira la nitidez que tiene. En el control hay un botón de audio, creo que es a la mano derecha, y creo que color amarillo, algo así. Bueno, al botón de audio, y se le da dos veces. Verde. Me apuntan que es verde. El verde, audio, que diga audio, se le da dos veces y automáticamente el televisor capta el audio. Y en la cajita que no es la HD, yo tengo dos, una de la antigua y una de la moderna. Entonces, en la vieja es en idioma. Usted le da idioma y lo mueve, lo pone estéreo o lo pone izquierdo, o sea, lo configura y usted HD. De una vez le entra. Muy bien. Cuando son transmisiones en vivo, tenemos una llamadita, Francis. Buenos días. Sí, buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Adiós, las gracias. Muy a usted. Bien, gracias. Gracias por llamar. Escuchando y mirando el programa ahí, mirando a Raúl Monegro, dándole las gracias a los comerciantes porque han cerrado su puerta, dándole las gracias a los choferes porque han cerrado la puerta, han parado el tránsito. Yo soy chofer y vivo de día a día. Nosotros los choferes, la mayoría, no salimos al medio. No es porque estamos apoyando a la ya, sino por el miedo que nos rompan los vehículos, ese grupo de vándalos que ellos tiran a las calles. No es por eso. Tú le preguntas hoy, tú sales por la ciudad y a las personas, de 100 personas, hay 80 o 85 que te dicen que no están de acuerdo con la huelga. Yo soy uno de los que no estoy de acuerdo, porque nosotros vivimos el día a día. Si no trabajamos mañana para comer, tenemos que salir a buscar prestado o que el colmadero nos dé fiado a nosotros para poder comer. Estamos de acuerdo con la lucha del pueblo, pero no de esa forma, porque a cada quien tiene que tener libre de expresión, libre de forma, de cómo puede transitar. Si usted quiere transitar, quiere trabajar, dejarlo que trabaje. Hay distintas formas de protestar y no de esa forma. Lamentable el caso que todavía tengamos 100 años de atraso en ese aspecto. Ellos entienden que es de esa forma que hay que protestar. Pero ahorita la policía, cuando le fallan a pedrada a la policía o si yo le a uno, inmediatamente dicen que la policía son criminales. Pero yo entiendo que esos policías también son infelices, son personas que están trabajando. Sufre la misma que estamos sufriendo todos. Y no se van a dejar estar tampoco. Son ciudadanos. Va a tener una agresión. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Y es así. Es una realidad. Y se lo decíamos ahí ayer. De autopreservación. Y nadie está en plan de arriesgarlo todo por nada, ¿verdad? Se arriesga cuando tú tienes objetivo y tú tienes claro de que las posibilidades superan el 80% de ser posible. Pero cuando tú no tienes el control de esa posibilidad, lo más recomendable es preservarse. Los amedrentan. De hecho, ahí hay una disyuntiva cuando se analizan los temas de
de los derechos de la protesta, de los derechos de la de las reivindicaciones. Se analiza mucho el método. Hay países que en la que simplemente se va aglomerando una cantidad de personas que va creando una opinión y va creando una tensión en el gobernante o en la autoridad que se le reclama. No debe pasar desapercibido ningún movimiento, porque la autoridad torpemente entonces estaría reaccionando. Es que ahí están moviendo declaraciones de los comerciantes. Vemos los ciudadanos en un sondeo que sí, ciertamente no es algo científico, no se puede dar la valoración como un elemento de confirmación de que la gente no está de acuerdo. Pero es un sentido. Pero te evalúa de alguna manera qué está pensando la gente. Y con esa llamada de ese amigo chofer, queda de alguna forma demostrado el sentir de mucha gente de que no abre sus negocios o de que no salen los choferes, es por el riesgo que se corre, que no necesariamente es que esté de acuerdo, como yo le decía ayer a Raúl. Mira, nosotros estuvimos viendo y las manifestaciones y protestas en Uruguay. Estudiantes, la oposición, diferentes organizaciones piden la renuncia del presidente por este, según ellos, estar vinculados al narcotráfico y recibir dinero del mismo para poder permanecer en el gobierno. Grave, ¿eh? ¿Cómo ha permeado los estados el narcotráfico internacional? Tan fuerte esto que el expresidente de Uruguay le solicita y le dice lo pone en prueba de hacerle un llamado de que se dirijan a Estados Unidos para ponerse a disposición de una investigación, parece que es a través de la CIA, del FBI, del más DEA. Bien, de la DEA, que se están haciendo estas investigaciones, a lo cual, por supuesto, el presidente Juan Orlando no lo hará, porque lógicamente no se va a poner en esta. Pero lo que me gustaría ya resaltar de esta información es el poder que tiene tanto la juventud. Es una manifestación que inició de estudiantes, sí. Lo mismo que pasó en este país por acá, suramericano, hace unos meses, donde Nicaragua. En Nicaragua, gracias Francis, donde la iniciativa por un tema de pensiones se unificaron y donde a los quienes veíamos eran estudiantes. Entonces los estudiantes, la juventud tiene poder. Mira, el pueblo tiene poder. En los países que tiene menos posibilidad de tener un muchacho joven con un celular, un iPhone o un... Ah, tenemos una llamada. Hay una llamada. Buenos días. Buen día, saludos, buenos días. Saludos, gracias por llamar. Díganos, Carolina, felicidades en tu cumpleaños. Muchas gracias. Mira, Francis, sí. Carolina, yo quise llamar, aparte de las felicitaciones a Carolina, para tratar algo sobre una declaración, unos comentarios que hicieron ayer los dirigentes populares, convocantes a la huelga, donde yo decía el proyecto de titulación que hizo la diligencia la diputada Minedy Núñez, era más que una falsedad, no es falsedad. A cada grupo comunitario, cada presidente de junta de vecinos, se le dio un plazo para que hiciera un levantamiento de todo el proceso, si la propiedad es propia o no es propia, la casa es propia o no es propia. Lo que pasa es que hay muchos sectores que no lo han hecho. El director de titulación viene dentro de 10 días otra vez a casa Francisco de Macorís, como lo había prometido. Entonces, lo de Milady no fue una falsedad. Ella sirvió de enlace para llevar ese proyecto a la gente, tanto del Espino, la Vitalbar y los sectores, los geles, los ciruelos y todos los proyectos habitacionales. Lo que pasa es que se han dormido, no han hecho el levantamiento. Entonces deben darle seguimiento porque el director de titulación viene en la próxima semana. Mira, que tenga un buen día. Una cosa, muchísimas gracias. Tiene que tomar en cuenta que los Espínola, como viste el Valle, tienen título, tienen propietario. En esos sectores, si le siguen dando, diciendo, yo así, como usted, como nos ha llamado para aclarar, de que no es una falsa lo que la diputada ha querido hacer para esas comunidades, le digo la otra. No se puede tomar
mecanismos de esta naturaleza obviando la ley. Si ya hay lugares que fueron ocupados y tienen propietario, puede venir el rey de Roma y la ley no le permite hacer ningún tipo de suplantación o de un nuevo título. Eso no es así. Tienen que explicarlo. Aquí estuvo el director regional de titulación y dijo que no, sí, que no era como lo pensaban. Es decir, que ahora en la llamada estás desinformando mucho más. Quisiera yo orientar a la diputada para que sepan hacer bien las cosas, porque a la población hay que respetarla. No va a poder, es decir, ustedes van a tener la visita y él le va a decir esto que yo le estoy diciendo, porque lo dijo aquí Bullo. Y le dije a Bullo en público, sé, porque te conozco, que esto que tú estás diciendo aquí se lo dijiste a la comunidad ya, y así fue. Tienen que tener cuidadito con la forma de querer ganar adecto, porque fíjate una cosa, no es bueno que se exponga a Milady para que después la estén acabando a ella, que no se lo merece, que es una luchadora, que yo le reconozco todo. Muchas gracias. Y debemos preservarla. Y yo la defenderé. Yo la voy a defender. Pero si le están planificando este tipo de cosas, como no es, entonces se van a ganar el repudio de la gente. Una, otra llamada. Mira, buenos días. Cafecito primero. Iba a decir buenas noches. Buenos días. Sí. Francis, ¿me escucha? Sí, es bueno que lo aclare. Oye, óyeme, Francis. Sí. En este... Solamente me hablaron los dirigentes. También. Pero mira que lo que pasa es una facilidad que le está dando el gobierno dominicano a las personas que no tienen su título en su propiedad. No se lo van a cobrar. Totalmente gratis. Yo lo sé. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es, Francis, que hay que hacer levantamiento. ¿Me doy a entender? Porque aquí hay gente que tiene casa alquilada, que tiene apartamento alquilado, y todos tienen propiedades que también puede ser sucesión de familia. Bueno, eso tienen ustedes que explicarlo, porque hay mucha gente que cree que puede quedarse en la casa de otro. Es terrible eso. No, jamás. Por eso se ha hecho. Tenemos otra llamadita. Y esto es lo que yo, quien te habla, lo he visto ya. Y actualmente el padre Luis Hernández también tiene eso preparado. Lo que pasa es los otros grupos que deben integrarse a hacer ese levantamiento de su propiedad, de su finca o de su apartamento. ¿Lo deben entender? Bien, pero vamos a estar vigilantes y deben saber cuáles áreas son las que sí permite y cuáles no, para que la gente esté clara. Buenos días. Porque yo sé que se está haciendo. Buenos días. Otra llamada. Sí, buenos días. Adelante, Dan. Buenos días, ¿cómo estás? Yo, sinceramente, Francis, difiero de usted. Yo diría que un buen representante de aquí, de cualquier provincia, es una persona que ande por barrios y campos, aunque sea la carretera o las calles, que aunque sea por lo menos le aplaquen el polvo. Y sinceramente, esa funcionaria fue a mi campo, Laguna de Coto, y ni siquiera un permisito le permitieron para aunque sea echarle un materialito de que ellos mismos daban la mina. O sea, un primo mío tiene su mina y ni siquiera un permiso. Y que se la pusieron en China y eso es un campo horrible. Y ellos son todos de aquí, sinceramente. Y los campos y los barrios están, que dan pena. Ahí está. Dios, son tantas las denuncias. Y ella es una dirigente, ella es constante de su comunidad. Y eso me gusta, la que llamó. Es decir, siempre ponen ojo a Laguna de Coto. Eso es allá en Arenoso, por allá lejos. Ahí sí, casi nadie quiere ir. Sí, Francis. Y ella sabe, es decir, hay una situación. Pero lo que me refiero es de que debemos de ser lo más certero al dar información, porque entonces va a quedar mal.
Sí. ¿Va a quedar más? ¿No hay otra llamada? Bueno, si tenemos varios mensajes de WhatsApp que nos envían los amigos televidentes. Y bueno, vamos a ir poniéndolo en pantalla. Mira, rápido, la renuncia de la fiscal facilita porque ellos tienen un mecanismo de investigación cuando se trata de fiscales de carrera. Y en este caso, ella renunciando es una investigación directa sin necesidad de agotar los mecanismos que para los fiscales tiene el reglamento del Ministerio Público. Esto creo que debe ser el principio de una solución para el final de un problema. ¿Eh? Sí, claro. Para el final de un problema, porque no es posible que se haga un indebido proceso para justificar el daño, la moral, la libertad de las personas. Eso es grave. Porque si eso se hace aquí en este país, se mantiene en este país, todos por igual estamos en lista de que se nos procese de esa forma. Eso es una barbaridad, una aberración. Es si se grave, comprueba, Francis, que lo hacían adrede solamente para extorsionar. Que ya escuché que el esposo de la fiscal llegó a recibir hasta 100,000 pesos por un caso en específico, por una denuncia. Es grave y lo peor de esto es que es recurrente, porque vemos constantes denuncias, pero estas no pueden o no han podido ser grabadas, como el caso de la peluquería, como Guanchi, también en Moca. Entonces, y miren esto. Hay que sentar un precedente. Y con respecto a lo que la noticia que comentaste, sí. Señores, se comentó el nombre del presidente de Honduras en un caso en Estados Unidos. Eso ha dado vuelta al mundo y miren lo que reaccionó el pueblo. Uruguay. Aquí se denunció por papeles de Odebrecht a un grupo, entre ellos el candidato Gonzalo Castillo, y aquí carajo no pasa nada. Marcha Verde, que ha hecho qué bonito. La única organización que ha fijado posición en relación al tema de corrupción, caminatas, marchas de manera pacífica. Y el propio presidente había amenazado. Pero no más de ahí, y no ha habido régimen de consecuencias. El propio presidente, yo lo dije el sábado en el programa de Antonio María, en Puntos Encontrados, le enseñé lo que dijo en el 2014, no, en el 2011, cuando era candidato. Solo el rumor. Bandido. Solo el rumor en mi gobierno de un funcionario pondré en marcha la investigación y estará fuera de mi gobierno. No ha pasado nada. Danilo Medina no tiene palabra. O sea, su palabra no tiene peso porque no la tiene. No tiene. Dice una cosa hoy, mañana dice otra. Y a Milady que atienda a la gente de Laguna de Coto, porque mira lo que piensan de ella. Vamos a conectar porque tenemos muchos mensajes de WhatsApp de los amigos televidentes. E iniciamos con el terminal 8015, que nos manda esta hermosa imagen de los buenos días. Que este y todos los días de la vida sean maravillosos. Igual para usted. Y la bendición de Dios. Muchísimas gracias, distinguido caballero. Nos escribe Silvestre de la Cruz, de sector Hermanas Mirabal. Vamos, bueno, vamos a felicitar a Silvestre, a Gugi, que está hoy de fiesta de cumpleaños. Felicidades para él en su celebración. El flaco muchísimas felicidades. Le pone la música, sí, de acuerdo de. Es verdad, sí. Para mí me puso una como muy escandalosa. Ay, entonces, que tú eres una chica. Wow, tú eres una mujer no, joven. Es jugando. Vamos a pasar con el 9354, que nos pregunta qué fue lo que le pasó al regidor Villa. Ah, ¿qué le pasó al regidor Villa? El regidor, el hijo de Villa, fue asaltado anoche en el puente de Jaya, cruzando el puente de Jaya. El pobre muchacho fue interferido, es decir, fue interceptado por dos delincuentes y hasta lo golpearon. Porque quítenle ya el celular y lo que tenga y se vayan. No, son desaprensivos, no, malvados, son malos. Tenemos la voz tenemos una llamadita. Vamos a tomar la llamada y continuamos. Buenos días. Vamos a ver. Sí, buen día, Francis. Buen día, Rafael, que está ahí. Carolina. Pero Francis, el compañero de ahorita.
Sí. Se está cortando. Se está cortando la llamada. Se está cortando la llamada. Muévete donde haya señal. No podemos escuchar el mensaje. Escúchame. Queremos escuchar completo, pero no se escucha nada de lo que has dicho. Sería bueno que vuelvas a llamar. Ahora sí, vamos a ver. No, mi amor, tienes que llamar de nuevo. Vamos a cortar la llamada. Sí, porque no se oye. Y él no nos está escuchando. Ponte donde haya señal. Te pones donde hay señal y vuelves y nos llama. Entonces continuamos con la voz del Cibao que nos dice: saludo desde la parte alta de la ciudad, esperando que en este día no ocurra ningún hecho lamentable. Eso es lo que esperamos todos. El terminal 4043 nos escribe: hola, es Margarita García. Ah, estoy confirmando su número de contacto. Muy bien. Muy bien, ya pues está con nosotros conectada. Gracias, Margarita. Gracias por estar ahí. Nos escribe Morena de Slopiantini. Muy buenos días. ¿Cómo están todos los de mañana? Muy bien, gracias Dios a Dios. Gracias, ahora mejor. Es para informarle que aquí en Slopiantinis, calle 6, no pasan a recoger la basura desde el 26 de julio. ¿Cómo va a ser? Usted no puede imaginarse cómo estamos con tanta basura. Bueno. Dios. Tenemos tanta. Hay que saber que en el día de hoy, quienes puedan, no saquen la basura, porque no va a pasar el camión. Y eso va a ayudar a mantener la limpieza porque también ellos tendrán una tarea de recoger la que ya se tiró y hay que también darle el compás de espera de que vuelvan a tener el control porque en estos días sí se pierde el control en la recogida de basura. Por lo tanto, a los televidentes que por favor no saquemos la basura porque no hay recogida de basura hoy, ya darle paso. Y eso de la Piantini, yo voy a reportarlo voy a llamar a Fulvio desde aquí para que le diga a Ornato que llame a Móvil Soluciones. Piantini y Jennifer, llamó otra amiga televidente, sí. Escribió. Yo sé que Móvil Soluciones nos está viendo y nos ven sus ejecutivos, pero hay una parte que hoy no hay recogida. Mira, vamos a ir a un breve bloque, vamos a conectar con Vladi. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Saben que hoy es un programa un tanto abierto por la situación que está hoy sucediendo en San Francisco de Macorís, el llamado a paro municipal por las organizaciones populares, sobre todo el FALPO, y que en procura de las reivindicaciones, las demandas que hace tiempo se le está pidiendo. Tenemos desde la calle a Vladimir Paula ya. Antes de conectar, disculpe. Es bueno, sí. Hacer la salvedad del audio. Los amigos televidentes, cuando se hace transmisión en vivo desde la calle, hay una configuración que tienen que darle en la parte que dice audio. Usted lo va configurando que de una vez le sale el botón sonido. Botón verde del control. Y en la otra cajita, en idioma. Usted lo cambia. Pues vamos ya a sí, conectar. Tenemos a Vladi desde la calle, en directo. Muy bien. Adelante, Vladimir Paula. Bueno, en el mercado. El día de hoy, vamos a ver algunos de la gente que trabaja aquí, que labora en este mercado municipal, ¿qué nos puede decir? Hermano, usted trabaja aquí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted no apoya la huelga? Sí, yo la apoyo 100%. ¿Pero está aquí trabajando? No, yo me voy ya, porque esto hay que apoyarlo 100% por las autoridades incompetentes que tenemos nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Aquí no hay autoridades, no contamos con nadie. Si así es que hay que hacerlo, así se va a hacer. ¿Usted vino simplemente para hacer presencia? A ver cómo está la cosa, pero me voy a apoyarle al 100%. Bueno, aquí está, bueno, ahí está uno de los vendedores que dice que la apoya. Vamos a ver por aquí, continuamos hablando con los demás, la gente que trabaja en este mercado. Dígame, ¿y usted, hermano, apoya la huelga? Sí, hay que apoyarla, hay que apoyarla. Pero sin embargo está aquí, ¿verdad? Hay que apoyarla, sí. ¿Eh? Hay que apoyarla, sí. ¿Cómo es el nombre suyo? Nicolás. Nicolás, bueno, ahí están las declaraciones de Nicolás. Son algunos de los vendedores en este mercado aquí en San Francisco de Macorís. Y vamos a seguir conversando por aquí con alguna de la gente que está trabajando en el día de hoy, pese al llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, por lo menos yo la huelga no la apoyo. ¿No la apoya? ¿Por qué? No, porque lo que trae es problema. ¿Problema entonces? Sí, señor. ¿Qué usted vende aquí? Plátano. ¿Plátano? Sí. Bueno, ¿y usted por aquí, hermano? Yo estoy de acuerdo que la huelga no puede ser solicitada ni que para apoyarla, porque nos cogen salviadores para atracar.
Bueno, ahí están algunos de los vendedores aquí en el mercado en San Francisco de Macorís. Repito que es en el día de hoy han abierto sus puertas pese al llamado a huelga. ¿Y usted apoya este llamado a huelga? No, yo no apoyo huelga. ¿Por qué? No, yo no apoyo huelga, eso es atraso. ¿Atraso? Sí, señor, eso es atraso. La huelga es atraso. ¿Usted cree que sin huelga tuvieran toda esa puerta abierta? Y cada quien buscándose la comida. Oye, cada quien buscándose la comida. Vos coma hoy, si usted no trabaja. ¿Usted no cree que es así? Bueno, ahí está. Vamos a ver este señor que nos quiere decir algo. Dígame usted. Yo no apoyo huelga porque la huelga es para los tigres. Los hombres serios no apoyan la huelga. Nos vemos. Bueno, ahí está el señor. Dice que no apoya huelga porque la huelga son para los tigres, dice él. Seguimos en el mercado aquí en San Francisco de Macorís. Hermano, ¿el nombre es suyo? Ramón Paulino. ¿Apoya usted el llamado a huelga hoy en esta ciudad? ¿Sí o no? No, no lo apoyo. No, ¿por qué, Ramón? Porque eso es lo que trae destrucción. No sé, no resuelve nada concreto. Bueno, ahí está bien. El parecer de algunos de las personas que conviven, que laboran en este mercado aquí en San Francisco de Macorís. Miren, vamos a ver, vamos a tratar de conversar en estos momentos. Recuerden que estamos en vivo para de mañana, en estos momentos, cobertura total en las inmediaciones del mercado municipal. Aquí en San Francisco de Macorís, y vamos a conversar en estos momentos mientras observamos las imágenes en la esquina, cómo se encuentran apostados tropas mixtas compuestas por agentes de la Policía Nacional, miembros del Ejército Nacional, quienes también han estado vigilante, activo en esta zona del mercado municipal aquí en San Francisco. Hace un momentito escuchábamos algunas detonaciones ya en la parte alta, específicamente en la avenida Libertad y zona de los sectores Pueblo Nuevo, donde específicamente se significan los enfrentamientos contra los manifestantes y los convocantes, o mejor dicho, la policía. Tengo en estos momentos, señores, en vivo, ¿verdad?, a Rafael Soriano, presidente de UCENOR, Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, UCENOR. Ustedes, Rafael, bienvenido antes que nada, vergo antes que todo, sí, a nuestro espacio de mañana. Estamos en vivo en estos momentos por el canal 10 de Telenor. Sí, aquí estamos, como bien tú sabes, la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste emitió un comunicado hace varios días expresando nuestra preocupación, nuestras inquietudes, para que se armonicen, obviamente porque hay un llamado, diría yo, en 6 días, dos llamados a paro que contradicen la naturaleza, la lógica, la tranquilidad y el buen vivir de la ciudadanía en sentido general. Nosotros lo que queremos es que ya este paro pase con tranquilidad, con calma, que no hayan heridos, que no hayan provocaciones, que se dé en armonía. Y obviamente a trabajar otra vez en el día de mañana. Bueno, ahí está Rafael Soriano, presidente de UCENOR, aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes han escuchado sus declaraciones. Vamos a ver si podemos conversar también con Alexander Rafaelito, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de San Francisco de Macorís. Rafaelito, estamos en vivo en estos momentos para de mañana. El movimiento huelgario está en pie aquí en San Francisco de Macorís. Sí, así es. Estamos viendo la convocatoria y el llamado a huelga. Llamamos siempre a la sensatez, llamamos a la tranquilidad y a la protesta pacífica, que es la que verdaderamente tiene sentido. Estamos totalmente en contra del caos, estamos totalmente en contra del desorden y sí a favor de la productividad que merece el pueblo de San Francisco de Macorís. Bueno, ¿algo más que agregar, Rafaelito, y decirle verdad a la ciudadanía para el día de hoy? Bueno, a la ciudadanía que esté muy, muy atenta, muy tranquila, si es necesario, pues si tienen que salir a hacer cualquier diligencia o compra, pues que lo hagan con mucha prudencia, porque estamos viendo que desde ayer se han escenificado muchas escenas de intranquilidad en varias zonas y varios puntos de aquí de San Francisco de Macorís. Entonces, la exhortación es al cuidado. La exhortación es que a los miembros también de la autoridad, a los miembros del ejército, a los miembros de la Policía Nacional, pues que velen por la seguridad de la sociedad en sentido general. Muchísimas gracias, Rafaelito. Gracias. Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de San Francisco de Macorís. En esta cobertura total, desde las inmediaciones
del mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís. Y para de mañana, en cámara, Ramón Hernández, el Willy, Vladimir Paula, Francis Carolina. Regreso con ustedes. Vladimir, por la información, mira, hay algo que debe tomar el movimiento popular y nosotros lo estamos observando. Es la firme posición de una cantidad de comerciantes en el rechazo y sobre todo que plantean la necesidad de un proceso de paz de por las recesiones que ha sufrido el comercio, que tiene compromisos, que no frenan, que no cierran, que no le suspenden este día como se suspendería el feriado. Buenos días. Es decir, que tiene una connotación social de inconformidad y que si ha cerrado, mucho de ello es para preservarse, no porque esté apoyando, ya lo han dicho amables televidentes. Buenos días, una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, le estoy llamando para decirle, yo no creo, yo particularmente en la persona que está organizando la titulación no creo. Y digo, ¿por qué en este momento, por qué si hay tanto y tanto tiempo para cogerse entonces este momento para titulación, un asunto así fugaz, rápido, reunir a mansos y cimarrones? Yo tuve una experiencia con esa dama y es que donde yo vivo acá en Cordero Tejada, antes de ella ser, cuando ella era gobernadora, vino de que iban a hacer tales o cuales cosas, que hacer ahí esas cosas. Y mandó a un funcionario, ella no pudo venir el día que venía para reunirse con la comunidad, envió a un asistente, el asistente se comprometió a venir el sábado a primera hora, pues no vino ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni ninguna hora vino. Bueno, entonces, ya eso es una cuestión. La semana siguiente ya se apersonó, yo le reclamé, yo le digo que ella se comprometió nueva vez que iba a venir, entonces usted va a hacer, cuidado, usted va a hacer lo mismo con lo que hizo el asistente que usted envió, que dijo que venía a las 8, no vino ni a las 9, ni a las 10, ni a las 11. Pues solo faltó que me dieran golpe. Que no me diga. Que siempre yo de una manera respetuosa le hago la pregunta, ellos son irreverentes, ella sobre todo es un gallo de pelea, ella no se... Ay, Dios mío. No, pues así está mal. Pero esa titulación así a vapor a mí no me convence para nada. Y usted decía muy claro, ese asunto, si hay un terreno titulado, ¿cómo más lo van a titular nueva vez? No, eso no va a suceder. A la gente que no caiga en ese gancho, uno sabe que ahí se está pescando el río revuelto. Entonces son momentos en que los políticos andan buscando de lo de ellos. ¿Por qué no lo hizo en otro momento? ¿Por qué no lo hizo el año pasado? Si no reorientan, muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, si no políticos... reorientan el plan... va entonces a quedar muy mal. La credibilidad. Porque fíjate, han llamado tres personas refiriéndose a Milady, al tema, y qué pena que tengan esos episodios que le computan a ella como falta. Pero el tema que abordó quien llamó, tiene que saber que yo, Francis Rodríguez, le expliqué cómo y ¿qué se debe hacer para lo que es el plan de titulación? El único lugar que se podría hacer con el ayuntamiento es un acuerdo y tiene que existir una resolución y un acuerdo con el presidente de aquellos solares que tienen un arrendamiento, es propiedad del ayuntamiento y por algún mecanismo que beneficie al ayuntamiento para los fines de la administración, se puede hacer, pero ya en los lugares que tienen un título previo, no se podrá hacer. Y son los que están ocupados y es donde está la mayoría de los barrios nuestros. ¿Viste el valle? Si usted no le firma, si el propietario no firma, usted no tiene título. Mira, Francis, amigos televidentes, los políticos deben de tener credibilidad, deben de darle peso a su palabra, lo que decíamos en la otra parte del... al principio del programa. Claro. O sea, usted tiene que respetar a los ciudadanos. Usted, cuando es funcionario, usted es un empleado del pueblo. La gente se respeta, no se pone de relajo. Usted no puede ir que no vamos a reunir, nunca dar la cara, mandar a un representante. Ciertamente usted tiene muchas ocupaciones como funcionario, pero también usted tiene responsabilidades directas con los ciudadanos. Y eso hay que entenderlo, porque cuando no están en los puestos, ¿dónde quiénes que van? Al pueblo, a buscar los votos,
a buscar gente para que puedan ser uno, o sea, para conseguir uno u otro cargo. Entonces vamos a darle la valoración que la gente merece, no seamos tan indolentes. En relación al tema de este proceso huelgario que vive San Francisco de Macorís y la posición asumida que vimos ahí por el señor Rafael Soriano, presidente de UCENOR, hemos visto ciudadanos, lo podemos ver ahora en esta transmisión en vivo que hacía Vladimir Paula desde el mercado, lo vimos en un sondeo ayer. ¿Cuál es la posición real? Escuchábamos a Raúl Monegro también decir que un apoyo total de los comerciantes que valoran el llamado a huelga, pero también vemos un chofer de estos que viajan en los pueblos. La llamada del chofer fue, o sea, dice, muy, muy clara. Muy aceptada. Claro. Dice el amigo televidente, chofer de guaguas, dice, nosotros no salimos a las calles porque lo estamos apoyando. No es porque lo estemos apoyando, es porque tenemos miedo. Y así también, o sea, que hay que ser mantener muy claro. Ese carrito o la camioneta o el y minibús. Los gastos fijos de los negocios. Mira. O sea, eso hay que buscarlo obligado. Los 15, los 30, la renta, los impuestos, si todo. Se pincha una goma, le pichan la goma, le rompen los cristales. Entonces, eso sería un costo. Como bien decía, perdón, el gobernador, que ahí le cedo la palabra, o sea, me adhiero. O sea, así como tienen derecho unos a reclamar, también tienen derechos los otros a no estar de acuerdo y poder abrir normalmente sus negocios. Pero vaya usted y ábralo. Y Raúl me decía a mí ayer que era mentira eso de que lo amedrantan, de que son otras personas, posiblemente sean otras personas. Pero todo esto se produce por el llamado al paro. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Adelante. Y yo quiero felicitar a la festejada de hoy a Carolina. Muchas gracias, Lara. Francis, ¿cómo estás? Bien, Lara, ¿y tú? Habiendo los acontecimientos, ¿estás de acuerdo con la huelga? Bueno, eso la Constitución lo permite. Hombre demócrata. Ahora, ahí va. Hay que saber hacerla. Yo estoy en la casa no porque la estoy apoyando, sino preservándote. Sino preservándome. Muy bien. Mire, Francis, es bueno, sería muy saludable. Ajá. De que ustedes, como actores principales de este programa, se enteren en la próxima actividad o asamblea que se va a dar con el asunto de titulación. Bien. ¿Sabe para qué? Para que ustedes no se lleven solamente de las informaciones que ustedes reciben de nosotros a través de una llamada. El periodista, el comunicador, debe buscar la información de fuente de primera. Sí. Para así ustedes tener la oportunidad de orientar a su público de manera fehaciente y veraz. Mira, yo participé de esa asamblea. Esa asamblea fue muy importante. Aquí hay muchas personas que tienen ya su apartamento pago y ellos no saben qué hacer para obtener su título. Ahora, Milady lo que hizo fue que trajo a la persona, convocó a la persona autorizada, que fue al encargado de titulación nacional, que se llama el licenciado José Dante. José Dante es el que está encargado a través del Poder Ejecutivo de darle el seguimiento a través de una comisión de agrimensores a nivel nacional para la titulación de terreno no registrado. Esa parte yo quiero que ustedes la sepan manejar para que oriente mejor a la población. Clara, y esa, sí, diga usted. Una pregunta, ¿en lo que yo he dicho está mal manejado o presenta desconocimiento? No, tú estás desinformado y al estar desinformado no puedes informar bien. ¿Tú entiendes? Porque tú no debes de llevarte de lo que yo te diga. Pero Lara,
¿No recuerda que yo he hecho una defensa de Milady y que le he advertido que deben ellos, ustedes son los que deben de explicar? Porque si están haciendo promesas de titulación en Vista del Valle a las personas que ocuparon esos terrenos, sabiendo yo que hay un título de propiedad, yo te reto a ti a que me demuestre que tú podrás con San Danilo, con quien sea, sacar un título que no sea a través del propietario. Dímelo tú. ¿Puede? Bueno, ahí está. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Para... ¿Dónde está? No, no está ahí. Claro. Se fue. Tenemos que ir a la pausa comercial. Hacemos contactos nuevamente con los amigos televidentes. Es para preservar a Milady, es para que no se le juzgue, porque hay lugares que ustedes no van a poder titular porque son propiedad de otro. Vamos a la pausa. Tú bien lo dijiste, que hay en los lugares que son propiedad del mundo. Continuamos en su espacio de mañana, un programa hoy cargado de interacción con los amigos televidentes a propósito de esta manifestación, de este movimiento huelgario que hay en San Francisco de Macorís y los terrenos. ¡Qué cosa! Vamos a recordarles que LIR tiene lo mejor para papá, aún estás a tiempo, y aprovechar también las ofertas que tiene LIR para papá. Decirles que televisor Panasonic de 32 pulgadas a tan solo 8,995 pesos. Televisor Smart Mystic de 32 pulgadas y Westinghouse de 40 pulgadas desde 2,000 pesos de inicial te lo llevas. Y si ya papá tiene su televisor, acomódalo con un sillón reclinable desde 8,995 pesos en diferentes modelos y tamaño. Pon a papá contento y celébralo con LIR Comercial, donde todos califican. Ahora también somos subagentes del Banco Empire. Vamos a conectar con WhatsApp, Francis. Sí, el 6836 nos dice, hola. Vamos a ver aquí Hipólito Almonte de Ugamba. Buenos días, Ugamba. Está firme en el llamado a huelga 24 horas. Nuestro puente es una necesidad. Ahí está en la nota del dirigente de Ugamba, Hipólito Almonte. El número que termina 9892, por favor, hagan su trabajo. El otro, por favor, hagan su trabajo. En la... Buenos días, humilde petición al señor síndico o quien dirija el Ministerio de Obras Públicas, los hoyos de las calles, avenidas, no tienen los vehículos, nos tienen los vehículos acabados. Por favor, hagan su trabajo. Ahí está su denuncia. El que termina a 0825 dice, buenos días, es cierto lo que dijo el televidente de Muné. Pregunta. Es cierto lo que dijo el televidente de Muné. Eso no lo hemos podido comprobar. Lo que sí se ha dicho es que ha habido un plan de reestructuración. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa? No nos quiere abrir el próximo que termina 0825. Buen día. Ah, bueno, este es el mismo. Dígame, Francis, estoy sumamente preocupado. Todos estamos preocupados, ciertamente, con el caso Muné. Y vamos a buscar esa información para comprobarla. Antes no podemos irnos antes de la veracidad. Las informaciones. Robinson Núñez, Nueva York. Buenos días, Robinson, y a toda la diáspora en Estados Unidos que nos ve. Buenos días, Carolina. Muchísimas felicidades en tu cumpleaños, mi amor. Gracias. Bendiciones para ti. Que Dios te bendiga. Saludos a mi hermano Francis. Igual para ti, Robinson Muchísimas Núñez. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Seguimos dándole acuse de recibo. Hay una cantidad, nos tiene el Josefina del Tejar. Dice, hola, Francis y Fulvio. Fulvio está de vacaciones. Fulvio regresa en unos 10 o 15 días porque se está dando un resort. Me parece que está por ahí entre la loma. Las lomas, sí, dijo sí. Que estaría. Aquí tengo el 6516 que nos manda. Bueno, aquí está un número. Hola, Francis y Fulvio. El próximo. El que termina 7908, Raúl Monegro, dice que todos apoyan la huelga. Claro, roban a salir a las calles, arriesgarse para el apoyo, pero ¿por qué ellos lo obligan? No por su voluntad. Buena pregunta.
Esa es la preservación. Aquí está, el número que termina 6516 nos manda una postal. Francis, gusto en escucharte, no se oye. Ya espero que hayas resuelto el tema del audio. Sabe que cuando se pasa a la calle es mediante un sistema muy moderno y el televisor tiene un indicador, el botón verde de audio, y como dice Carolina, la caja vieja, ¿cómo es el botón? En idioma. Idiomas. Sí. Buenos días para ustedes, dice el 5953, igualmente para usted, gracias por estar en sintonía. Reinaldo nos dice, buenos días, qué linda está esa niña tan inteligente, libre de expresarse en este programa de mañana. Bendiciones, Carolina. Muchas gracias. Ahí están tus bendiciones para que siga hacia adelante con el proyecto de mañana con nosotros. El 6608, buenos días, feliz cumpleaños, Carolina, que Dios te llene de bendiciones. Muchas gracias por todos sus deseos. Yo me imagino ayer cómo hubiera estado. Sí, te das cuenta. Ah, entonces de mañana. Sí. La gente desde mañana dándote demostrando apoyo. El cariño. Sí. Muchas gracias, de verdad. Aquí dice, buenos días, Francis, te escribe Sandy, regidor del Distrito Municipal de Jaya y comerciante de San Francisco. Quiero manifestar mi desacuerdo con el llamado a huelga. Ahí está, Sandy, correctamente. El llamado a huelga, entendemos que esto es un retroceso para San Francisco. Gracias, Sandy, por estar ahí con nosotros. Y Juan, de Sánchez Duarte, Juana, nos manda una postal. Dice, a pesar de cualquier circunstancia, hay que reír y agradecer a Dios que hoy estamos vivos. Bendiciones, bendecido miércoles. Igual para usted, Juana, y toda su familia. Gracias por siempre estar con nosotros. El que termina... Buenos días a ustedes, el posterior. Ay, caramba. 0661. Buenos días. ¿Por qué razón ustedes no apoyan la huelga? Entiendo que si la apoyaran no estuvieran al aire. No, los medios de comunicación no pueden cerrar, hay que informar. El trabajo de nosotros es mantener la información. Imagínense ustedes si los medios cerraran. Y nosotros estamos aquí precisamente para informar, y los medios de comunicación no pueden. El mismo movimiento requiere de nosotros para que esté informada la sociedad, para que vean el avance de su proyecto. Claro. Está equivocado ese televidente. Incluso es irresponsable. Irresponsable porque su foto no aparece. Simplemente manda un mensaje a través de un número y no se identifica. Eso es irresponsable. Los demás son responsables porque están en su foto y dicen las cosas de frente. San Martín militarizado al extremo. Me gustaría verlo así todos los días para dar seguridad a los ciudadanos y no para enfrentar a las protestas, que es parte del pueblo. Estoy de acuerdo. Debemos de tener seguridad siempre. Bueno, señores, es todo de nuestra parte. Los demás WhatsApp estaremos dándole seguimiento mañana porque hemos llegado al término de nuestro espacio de hoy, de 7 a 9 de la mañana. Este es su programa de mañana en el canal 10 de Telenor. De mi parte, Francis Rodríguez, feliz resto del día. Esperamos que todo transcurra en paz y sobre todo que las autoridades hagan caso del reclamo. De esta manera despedimos el programa. Usted atento a las informaciones, a las noticias, y preserve su integridad física en su hogar. Buenos días.